Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a este espacio informativo EZDB matutino. Hoy martes 8 de noviembre de este año 2022. Le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio informativo. Mi nombre es Daniel García. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero Milton Iván Peralta de Diario El Volcán. Milton, ¿cómo andas? Buenos días. Pues andamos, que es lo importante, ¿no? Y en este ya martesito, desvelados todos por salir a ver el eclipse. Nah, yo no, yo me dormí temprano. No, pues fue temprano, fue a las 4 de la mañana. Imagínate. Fíjate que hace un año nos tocó exactamente el del 19 de noviembre del 2021. También se dio este fenómeno y decían que para estas fechas se iba a dar otro y ya no va a haber otro fenómeno así hasta el 2025, un año antes del Mundial de México, Estados Unidos, Canadá. A lo mejor sea así. Buena señal, como decían los pues mayas, ¿no? Esperemos a ver si ese da una buena esperemos de una buena suerte, porque pero sí, te que digo. Llega el quinto partido, ¿no? Aunque sea, porque pues ya, con vamos ahora, quién sabe. Quién sabe si se da el cuarto. No. Sí, está muy mal. Y pues comentar que las chicas de las Chivas pues quedaron fuera, ¿no? Eliminadas, ¿sí?, otra vez por el América, en un muy buen partido, bastante intenso, y se enfrentarán al Tigres, que es el que más campeonatos y más finales ha jugado, ¿no? La femenil. Sí. Que por cierto juega una muchacha en Tigres de aquí de Gómez Frías, que apellida Elizondo. Así es de que bueno, pues vamos a ver qué tal les va, ¿no? Pero bueno, pues Milton, ayer así se vio el eclipse. Para aquellos que no se levantaron temprano para ver el eclipse. Así se vio, ¿ya? Esta así es una de las imágenes que compartía incluso parte de la NASA. Y bueno, pues este eclipse lunar total de pues este martes 8 de noviembre es el cuarto eclipse que se ha registrado en este 2022, y bueno, pues permitió ver la luna roja desde la mitad del planeta. Según datos de la NASA, el eclipse lunar tuvo lugar entre las 8:02 y las 13:50, esto pues el horario del pues el horario que se maneja ahí entre ellos, aunque el momento en el que pues fue total fue entre las 10:17 y las 11:42, con una duración del eclipse lunar de 85 minutos. Aquí más o menos pues empezó a ver Milton en tiempo de la hora del centro de México, por ahí entre las 3 de la mañana, pasito de las 3 de la mañana, y bueno, durante la franja del eclipse lunar quedó ensombrecida por la tierra, pero se vio de color rojizo, y de ahí los eclipses totales de luna se los conozca también a menudo como la luna de sangre. Entonces así se vio Milton el día de bueno anoche precisamente durante la madrugada. Y bueno, pues este fenómeno, como lo repetimos, ya no se volverá a mirar hasta el 2025. Así es, pues ahí estuvo un espectáculo muy interesante. Que ahora empieza, Milton, ahora sí que el eclipse que se dio el 19 de noviembre, que fue casi hace un año, la terminación total fue por ahí entre las 3:30 de la mañana, que era como se tenía contemplado. Ahora fue al revés, empezó por ahí despuesito de las 3 a empezar a cubrirse, y bueno, pues ya tuvo esta duración exactamente de 85, casi cerca de 3 horas, Milton. Pasa ahí cerca de las 3 horas, que fue donde se pudo pues apreciar. Y bueno, pues este eclipse, Milton, también pues se vio, fue visible en parte de Norteamérica, Centroamérica, Ecuador, Colombia y algunas zonas del oeste de Venezuela y Perú. También desde Asia, Australia y Nueva Zelanda, en Alaska y en Hawái se pudo ver este eclipse en su totalidad con todas sus etapas.
Si es de que... listo. Ahí está. Ojalá la hayan podido ver, aunque andemos todos desmañanados. Así estaba. Y así estuvo. Pues bueno, también otra... Y luego con el teléfono y el puntito nomás. Que ya, no aquí ver. Viéndolo. Fíjate que nos costó bastante trabajito. Digo, bueno, traía un lente en la cámara, me acuerdo en esa ocasión, que más o menos Milton cumplió las expectativas para hacer la toma fotográfica, pero la cámara de video fue la que de plano nos ayudó bastante, que al final fue el video que hicimos. De hecho, ahorita aquí a través de la transmisión les voy a estar compartiendo la línea. Es más, aquí la tengo en corto, esa línea de por ahí la estuvimos compartiendo ahorita, en donde pues vimos el proceso, seguimos el proceso. Nos quedó una desvelada tremenda, pero una experiencia muy, muy padre, ¿no? Desde el tercer piso tuvimos la oportunidad por ahí de cubrir y la verdad estuvo muy bien. Así es de que, bueno, pues ahorita a través de la página de enlace vamos a estarles compartiendo este enlace del que fue hace un año, que prácticamente fue la misma temática, casi fue la misma. Pues sí, así es de que, pues ahí está parte de esta información, Milton. Pues muy bien, pues vamos a ver el meteorólogo que dice que por qué hoy se sintió más frillito, ¿no? Sí, hoy amaneció más frío, amaneció. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice el meteorólogo. Perfecto. A ver si seguimos con las suéteres y las chamarras fuera o las metemos al closet otro rato. Pues sí, ¿no? Unos chaquetones. Vámonos entonces. Okay. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Tenemos vientos máximos en altura junto con el paso del frente frío, favorecerán al descenso de temperaturas en la zona norte de Baja California. Así también, una línea de baja presión en el Golfo de México junto con la entrada de humedad del Golfo de México favorecerán a precipitaciones en los estados noreste, sur y sureste de México. Así también para Jalisco se espera despejado con intervalos nubosos. Para el área metropolitana de Guadalajara, despejado con temperaturas máximas entre 30 y 31 grados y mínimas entre 13 y 15 grados. Es lo que tenemos por el día de hoy. Que tengan un excelente día. Gracias. Bueno, pues ahí está, Milton. Entonces, sé que sacar los chaquetones para... No, porque el que está aquí. Tremendo. Oye, pero el clima, el sol todavía sigue a flote, ¿eh? Digo, a pesar de que amanece fresco y al anochecer también vuelve a descender la temperatura. Durante el transcurso del día, Milton, el calorcito pega. Sí, famoso. Pues es básicamente en las mañanas y en las tardes cuando va a estar haciendo el frío, ¿no? Cuando nos dicen el meteorólogo, cosa que también hay que cuidarnos porque esto también, pues ya recordemos que es temporada de enfermedades, ¿no? Pues cambios, todo el año. Ha esos cambios de temperatura son los que ocasionan. Yo creo que no. Que te enfermen, ¿no? Sí. Y luego, pues es temporada de influenza. Hay que irse a vacunar también contra la influenza. Entonces, ¿cuándo va a ser la temporada del COVID? Ya casi. Ya. Pasando Navidad. Pasando Navidad otra vez. No, estás viendo que apenas salimos y ya quieres volver. Dice, a ver si ahora sí me enfermo, ¿eh? No, ya no creo, ya otra vez ya no. Yo creo que los anticuerpos que generamos tuvieron y la vacuna bien, ¿no? Fortalecidos, pues sí, también. Aunque ya no se vio la campaña, ¿eh? No, ya, ya no apagada. Se vio, nada más fue la de la influenza y por unos días también, pero no, la influenza está ahí para quien guste ir al seguro o al centro de salud para vacunarse por la influenza. Y es totalmente gratuita, ¿no? Exactamente, está permanente. Ah, bueno, si le quieres dar una propina a la enfermera por haberse inyectado, pues a cada quien, ¿eh? Todavía que te saca una lagrimita y le quieres dar propina, no. Pues. Bueno, pues es que puede ser. No sabemos, pues. Pero bueno. Bueno, y ahí cada quien, ¿eh? Bueno, señores, pues tenemos más de la información y seguimos platicando porque pues el día de ayer se llevó a cabo también esto, pues en materia deportiva se llevó a cabo la disputa entre los dos partidos que estaban pendientes de la semifinal de vuelta de la Liga BBVA femenil,
en donde, pues bueno, en una serie se estaba disputando el pase a la final el equipo del Guadalajara y las Águilas del América, que pues el Guadalajara llegaba con una desventaja de 2 goles. Y bueno, más tarde se venía el clásico regio también, en el cual, pues bueno, pues llevaba esa ventaja mínima también el equipo de Tigres al haber ganado 1-0. Y bueno, Milton, pues los dos partidos estuvieron bastante interesantes. Muy malo, la verdad, quiero decirlo que muy malo el primer tiempo el partido del de Chivas contra América. Muy malo porque iban perdiendo. Malísimo, de verdad. Porque iban perdiendo No, y aparte 2-0. desde el primer minuto, ¿no? Que bueno, pues hace una salida, pues creo que correspondiente, ¿no? Yo creo que fue una buena salida por parte de Blanca Félix, sin embargo, pues se llevó de corbata a la delantera del América, le cometen la falta y bueno, pues se da esta anotación a partir del minuto 1, Milton. Fue la primera llegada que tuvo las Águilas del América y bueno, pues posteriormente de ahí, pues las Águilas se echaron hacia atrás, Milton, porque ya no tuvieron llegadas contundentes, al menos no en el primer tiempo, y la verdad que el Guadalajara estuvo muy cerca de haber, pues por lo menos igualado el marcador del partido, pero ya por lo menos haberse acercado con 2 tantos, y ahí pues bueno, las cosas cambiaron, se empata el partido ya en el segundo tiempo, pero bueno, pues de nueva cuenta viene la anotación por parte del América y pues un marcador final de 3-3 en el partido y en el marcador global, Milton, pues un 5, un 6-3, 6-4, 6-4. Así es. Y Tigres, pues le gana el clásico regiomontano, ¿no? Llegando nuevamente a la final, que es el equipo que más veces ha llegado y más campeonatos tiene en la liga femenil, ¿no? Así es, Milton, pues también un partido bastante atractivo, 3-3 en el partido al final, 4-3 en el marcador global. Y bueno, pues el próximo viernes, digo, si lo manejan de esta manera, Viernes y lunes, ¿no? viernes y lunes sería Aunque sería la chido un fin final. de semana, ¿no? Para que tuviera más oportunidad de que la gente viera el Sí, pero partido. pues juega la selección pitera. Creo que juega México el fin de semana, si no me equivoco. Mañana juega México. contra Irak. Irak, Irak así es. mañana. Es un Bueno, no andaba partido tan lejano de la es un partido de zona. preparación. Y bueno, pues ya se viene otro partido más. Y ya posteriormente, pues ya se viene el compromiso fuerte que son los partidos del Mundial. Yo le calculo, Milton, que el 30 de noviembre Ya se ya preocupa. se desocupa. El Mundial Bueno. se acaba por ahí el 19, si no me equivoco, 19 de diciembre. Para ti no clasifica nada. Yo lo veo complicado. O al menos que se dé una combinación como la que se dio en Rusia 2018, que perdió. Ha habido combinaciones de México en donde ha ganado, ha perdido y ha empatado y ha clasificado como segundo Pues de aquella tabla. fue cuando la ganó Alemania, ¿no? ¿Sí? En el de Brasil no le fue mal, no le fue mal, debo de decirlo de esa manera, porque no perdió ningún partido en la fase de grupos. Ganó y empató dos. Entonces, pues hay que ver ahora, en este Mundial de Qatar. Ha habido algunos jugadores que pues, no han sido convocados, se han negado a la selección y bueno, pues, yo creo que todos sabemos las verdaderas razones. Y otra de las cuestiones también, ya se dio, Milton, el calendario, o el Ah, sí. calendario para las fechas del fútbol mexicano, para tanto el torneo de, pues ahora sí que el Clausura 2023, e iniciará, Milton, con una pues muy rica rosca de reyes, 6 porque de mayo. empieza el 6 de enero. Entonces, 6 de El enero, aquí por ahí. 6 de enero inicia el fútbol mexicano. No sabemos todavía quién vaya a iniciar porque nada más se dieron las fechas del inicio del torneo. Y finalizará el 17 de mayo. El 17 de mayo finalizará. Se viene una competencia de la League's Cup, que es una competencia que va a ser equipos de la Liga MX contra los equipos de la MLS. Y pues se vienen también algunas fechas FIFA después de 6 meses de la selección mexicana. Entonces,
Si el 30 de noviembre ya la selección Ya tuvieron ya un le mes de palpeó, descanso. pues ya los vamos De a hecho, ver otra vez hasta cuando 6 meses vi que después. estaban dando las fechas, dije, ni ellos confían que vayan a llegar muy lejos. No, no, no. Y de hecho, pues es que mira, no, no es tanto la presión, Milton, de México, porque al final de cuentas el próximo mundial van a ser 3 sedes. Entonces, pues yo creo que no hay tanta cuestión que hacer, ¿no? Aparte, pues son contadísimos los estadios, nada más va a ser el estadio de Chivas, el estadio de Monterrey y va a ser el estadio Azteca. Pero México va a jugar aquí, seguramente. ¿Sí? No sé si va a No creo tener que se va, presión. no creo que se vaya a Canadá. Si lo van a mandar a Estados Pero Unidos para que dejen más billete. va a lo que tenemos entendido, el estadio de Chivas va a albergar partidos muy importantes, entonces Ah, habría entonces que no ver. va a albergar lo de México. Pues sí, pero pues en el Azteca. Puede ser a lo mejor en el Azteca Uno y en en el cada uno. BBVA. Uno en cada uno. Pues puede ser. Entonces sí tendría la presión de por lo menos Puede ganar. ser, Estados Unidos también pudiera hacer lo mismo, el mismo esquema, albergar los 3 partidos de la fase de grupos en En sí, en su territorio. su territorio y Canadá de igual manera. Van a Aunque ser más equipos. conociendo los que van por el negocio, van a mandar a la selección a jugar en Estados Unidos en algún momento. Puede ser, En algún partido, sí. porque que deje más recuperar gastos, ¿no? Como dicen Sí, ellos. puede ser. O se puede dar el manejo del pago en dólar. Eso también puede surgir. Pues Que sí. no se nos haga extraño porque pues todo lo pagamos, digo, aunque va convertido en peso, pero ya lo estamos pagando en dólar. Es probable que, así que para que saques tu Pues credencial ya empezamos a ahorrar para para ir a ver un partido, ¿verdad? Para el 2026. Tienes 4 años. Sí, de hecho, a partir del próximo de enero empieza la cuenta regresiva. Porque va a ser otra vez, a lo que se tiene entendido, sí va a ser A ver si a mitad de año, a se mitad dan del chance de hacer 2026. coberturas ahí. Esperemos, sí. Hay que empezar con la tramitología Para hacer transmisiones en vivo ahí. Pues desde sí. afuerita del estadio. Se buscaría la inauguración aquí en México, es lo que se podía estar peleando, pero todo lo más seguro Lo creo que que la quieren es que el inauguración. Estadio Azteca, ¿no? Tenga otro partido Pudiera darse la mundialista. inauguración en el Estadio Azteca y la clausura pudiera En darse en Estados Estados Unidos, Unidos, lo más ¿sí? seguro, la final Por el ahí. marketing y por todo lo que se tiene, pero bueno, habría que checar ahí. Perfecto. Pues bueno, Vamos Milton, a pues vámonos a ver. un corte comercial y regresamos porque bueno, ya tendremos información del municipio de Zapotlán el Grande y bueno, pues tendremos también información de la región sur del estado de Jalisco y todo lo que ha acontecido en estas últimas horas. Así es de que bueno, pues hacemos una breve pausa y regresamos. Track, we'll take it to the top, and that's the truth. Truth hurts. Oh, yeah. If you're broke, but you're still pimping, drinking, smoking, then say, oh, yeah. Oh, yeah. If you're balling, buying bottles, then say, oh, yeah, my man. If you're pimping, you're scratching your ass, spending, say, oh, yeah, my man. If you're willing to fight, then you're fucking the night, and say, oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah. Now, all I can see. All the mamas, put your thongs up and party with me. On the count of three, everybody claim where you're from. One, two, three, the vibe. Continuamos, muchísimas gracias por seguir con nosotros a través de este espacio informativo EZDB Matutino. Recuérdenlo, comunicarse con nosotros, 341-198 0678 o a través de las transmisiones que estamos haciendo completamente en vivo a través de las 3 páginas tanto de Diario El Volcán, Enlace Zapotlán o la página del noticiero informativo EZDB en Facebook. Así es de que, bueno, pues continuamos con más de la
información. Y Milton, pues vámonos ahora sí a notas más policíacas. De las notas policíacas, porque sí, porque resulta que vinculan a policía vial por cohecho y lo separan de su cargo por 6 meses. La agente de vialidad estatal, Talía. Ah, ya no canta, ahora ya es de tránsito. Yo creo. La sacrisis está cañona. Fue vinculada a proceso por el delito de cohecho y separada de su función. Se saca por más 6 meses. En tanto se resuelve su situación jurídica. Está más cotizada la mordida que la cantada. Sí, yo creo que sí. Es Spotify, no paga bien. Bueno, resulta que el pasado lunes se abrió la audiencia inicial de los juzgados de juicios orales de Puente Grande y el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada, especializada en combate a la corrupción, formuló la imputación en contra de su elemento de la policía vial estatal. Su defensa se acogió al término constitucional de 144 horas, por lo que la audiencia se reanudó el pasado viernes y tras escuchar los argumentos de las partes, ya por la tarde el juez resolvió vincular a proceso a Talía por el delito de cohecho. El pasado 5 de abril, un comerciante llegó a su negocio y subió su vehículo a la banqueta para descargar productos que transportaba. Entró a su negocio para pedir ayuda y al salir, en menos de un minuto, su auto ya estaba enganchado con una grúa. Una de las agentes de movilidad que estaban presentes le pidió 4,000 pesos por liberar el automotor, pero la víctima no aceptó el soborno y se llevaron el auto. Los hechos quedaron registrados en una cámara de videovigilancia y una televisora local difundió la noticia, a partir de la cual la Fiscalía Anticorrupción abrió una averiguación previa en la que tras las investigaciones realizadas se logró dar con la policía vial, que fue llevada ante el juez, quien determinó vincular su proceso y como medida cautelar impuso su separación del cargo por 6 meses y se fijó un plazo de 4 meses para concluir la investigación inicial. Así perfecto. Que, pues, ni modo. Muy bien. Ya se quedó sin chamba. Pues sí. Sin 4,000 y sin chamba. Ni modo, ahora a dar conciertos. Pues ya qué, ya, no le quedó de otro. Pues sí, ya. Bueno, que ya la pandemia ya dejó de hacer eventos. Así, por mordelona. Fue vinculada. Pues bueno, vamos a más de la información, Milton. Fíjate que pues elementos de protección civil y bomberos de Zapotlán el Grande atendieron a un ciclista y un motociclista que, bueno, pues se vieron involucrados en un choque, esto en el camino que conduce a la delegación de Atequizayán. También se dio cita personal de seguridad pública, pues bueno, para tomar conocimiento de este accidente. Y en más de la información, Milton, pues continúan los llegues o los choques por alcance. Uno de ellos se dio entre dos camionetas en la calle Hidalgo, al cruce con Niños Héroes, allá cerca de El Cusur, Milton. Hubo otro más que también se registró en Avenida Serafín Vázquez, al cruce con Indio, esto por allá cerca de esta empresa de la cartonera. Así es de que, pues bueno, pues ahí están muy duros los llegues. Así es, así que con razón vas mucho para allá. Hay que manejar con mucha precaución. Y tenemos información, tenemos mensaje, Milton, del fan número uno. Nino. El Nino dice el mejor medio, la hora de Nino, los felicita. O sea, el mejor medio, pone coma y ya nosotros. Pone la hora de Nino, dice la hora de Nino, los felicita, nomás que ahí se le fue la coma también. Se la comió. Que a lo mejor no ha desayunado por eso. Saludos al buen Nino, gracias, de verdad. Ya, no sé si ya se enteró que ya volvimos al canal de televisión. Y no sé si ya se enteró que está haciendo frío y hace falta unos vales de gas. Porque el agua ya, para el boiler ya está. Ya el calentador ya no. Ya no. Ya no da para más. Y hablando de fríos y calentadores, donde se prendieron fue en Sayula, porque resulta que elementos de protección civil y bomberos tuvieron que acudir a extinguir las llamas en una casa habitación en la calle Alameda, esquina con Eutimio Chávez, donde pues después de varios minutos de trabajo, pues los elementos lograron extinguir el fuego y pues nada más hubo daños materiales, así que las personas que vivían ahí salieron ilesas, afortunadamente. Muy bien, perfecto, pues ahí está parte de esta información. Y bueno, pues llegamos al final de este bloque en materia policiaca. Vámonos a ir a un breve corte comercial porque, bueno, pues regresando, Milton, pues tuviste una charla con el regidor
Juárez. Jorge Juárez, así Jorge es. Jorge Juárez. Le vamos a presentar una entrevista sobre un punto que se aprobó el pasado viernes, pues ya casi en la madrugada, el cual causó mucha polémica. Casi que eran nada. Poquitos puntos, pero como siempre se agarran alegando. Empezaron a las 9 y terminaron a la 1, así que. No puede ser. Y en ese punto que fue el polémico, se aventaron una hora y media. Así que. Pues vamos entre, a ver. Sí, entre la legata. Sí. Me tocó ver incluso una sesión ya hace. Es más, hicimos el programa, terminamos el programa y seguían discutiendo el mismo punto. Cuando nosotros pensábamos que cuando íbamos a terminar nosotros se iba a terminar la sesión de Cabildo. Ni siquiera terminaron ese punto. Pero bueno, lo que es no tener nada que hacer. Pues sí, pues ir a alegar. Sí. Ya no es levantar la mano, ya es ir a alegar. Ir a alegar. Okay. Luego se quejan de que no hablan nada. Pues bueno, todos los detalles se los comentamos después de este corte comercial. Hacemos una pausa y regresamos. Los más deliciosos mariscos, todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. Continuamos, muchísimas gracias por seguir con nosotros a través de este espacio de información. Y bueno, Milton, pues ya lo que comentábamos antes del corte comercial, pues vámonos. Así es. Lo que se dio fue la propuesta del retiro voluntario, considerando que ya hay trabajadores que incluso tienen más de 30 años laborando, ya sea sindicalizados o no. Pues está haciendo esta propuesta el gobierno municipal para que se retiren voluntariamente, ¿no? Ya sé que se inicie sus trámites de jubilación, porque de repente vimos que no se quieren ir, ¿eh? Entonces. Pues es que dicen más bien por la acumulación de años, ¿no? Porque dicen, bueno, es que si acumulo más. Me van a dar más. Me van a dar más. Pero hay algunos también que no se quieren ir. De hecho, desde. ¿Qué van a hacer, ¿no? Después de trabajar tantos años, irse de la casa al no hacer nada. De hecho, he sabido, Milton, que a veces desde el. Se les ha propuesto incluso desde los 25 años ya de laboral, y bueno, que ya tienen pues trabajando, pero pues no, ellos dicen que no, que porque pues aparentemente pues en este caso la pensión lo que te da el IMSS pues no ajusta, tienes que cumplir por lo menos los 30 para que te den aparentemente el rango, ¿no? ¿Qué es? Sí, pero también hay casos, hay una señora que se acaba de jubilar no hace mucho, este año para empezar, que ya desde hace mucho que le decían y le decían porque ya había rebasado el tiempo y la señora su respuesta es que ya vete, ¿qué porque, voy a hacer? Ya vete porque porque si no te vas a venir pagando más. No quería, es que ¿qué voy a ir a hacer a mi casa? Nada. Pues ya, descansar. Buscar pero fíjate algo, ¿no? que he visto muchas personas que desde una edad pues todavía por no decir mayor, que se ha jubilado, pues no se quieren jubilar, ¿no? Pues ya es que que quieras o no, pues sí te acostumbras al. Y hay otros que no quieren empezar a trabajar, ya están grandes. ¿Cómo no? Yo sí trabajo. Dice tu papá que estar aquí no es trabajo. Este todavía el descanso, pero ya después de las 9 ya le empezamos a. Pues se puso bastante polémica ese asunto, duraron una hora y media más o menos discutiendo nada más este punto, en el cual la oposición decía que pues de que no era muy interesante lo que le estaban proponiendo, ¿no? Que no era un programa que le fuera a convenir y todo eso a los trabajadores. Hay que decir que hasta el momento, del viernes para acá, pues
los sindicatos no han dicho nada. No han dicho está bien, está mal. Normalmente cuando sienten que algo no les conviene, lo salen. Vamos pues a ver. Es que el sindicato, en teoría, Milton, nada más es para avalar o en este caso resguardar la sí, protección no laboral, pues, o sea, y obviamente ver el tema de las ciertas anomalías. Y este asunto, pues, es parejo, ¿no? Si estás sindicalizado, ¿no? Pues lo puedes tomar, ¿no? Y se abrumó la discusión. Hay que decir que, como lo comentábamos el viernes, ¿no? Cuando medio estábamos viendo un poco la transmisión, decíamos que, ¿cómo vamos a saber si este programa era buena opción o no es buena opción? Pues con la respuesta de los trabajadores. Y sobre todo, sí, más que nada por los trabajadores. Si de tener 35, que son la meta que tiene el municipio, logran 10 o 15 o menos, o sea, no fue atractivo el programa. Pero si eso es meta de 35, lo hacen 30 o los 35 o más, pues significa que sí era un buen programa. Pero bueno, vamos a ver los detalles que nos cuenta el regidor del PT en Zapotlán, Jorge Juárez Parra, sobre este programa de retiro voluntario para los trabajadores del gobierno municipal. Muy bien, vámonos entonces. Fíjate que también la sesión pasada del viernes pasado se llevó a cabo se aprobó un programa de retiro voluntario. Este programa de retiro voluntario va dirigido a trabajadores que puedan tener una jubilación por el IPEJAL o no tengan jubilación por IPEJAL, ¿sí? Este programa lo que hace es darles un incentivo de dinero para que puedan jubilarse correctamente por el transcurso que dure su jubilación. Ese ejemplo, por ejemplo, las personas que tengan más de 30 años de trabajo podrán obtener hasta 5 meses de su sueldo como parte de del programa retiro voluntario. Entonces, durante ese proceso tienen la garantía de 5 meses y esos 5 meses les puede apoyar de alguna manera para que en lo que su jubilación hace su trámite respectivo. Entonces, en realidad va para las dos, ¿no? Para la gente que tenga IPEJAL y para la gente que no tenga IPEJAL y que decida. El programa tiene también tres rangos. Va de 10 a 24 años, 3 meses de sueldo. De 25 a 29 años, 4 meses de sueldo. Y de 30 años o más, 5 meses de sueldo. Es un programa voluntario. El que se quiera retirar, no hay una obligación de la persona de que te vas o obligamos nosotros a alguien que se quiera ir. Debo decirles que es totalmente voluntario para las personas. La verdad es que a las personas que están ya en la capacidad de jubilarse es un buen momento, ¿sí? Quizás los que no están en la capacidad o les falta unos años para jubilarse porque no alcanzan lo que el IPEJAL les pide por ley, habrá que analizarlo un poco más. El área de la Coordinación General de Innovación Gubernamental les va a asesorar a quienes sí les puede convenir y a quienes no. La intención no es nada más dejárselos así. Habrá que se acerquen al área correspondiente y les van a asesorar efectivamente si les conviene o no les conviene y es el momento realmente de tomar este retiro voluntario. Fíjate que sí tenemos un programa, un proyectado más o menos de cuánta gente puede participar, o más bien, tenemos un mínimo para saber si efectivamente el programa es un éxito o no es un éxito. Pero nada más para comentarte cuántos trabajadores tenemos. Mira, trabajadores de 20 a 29 años de servicio son aproximadamente 335 personas. Y trabajadores de 30 años a 43 años de servicio son aproximadamente 53 servidores públicos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un mínimo para saber si fue un éxito o no un éxito este programa. La verdad es que este programa va dirigido para los que tengan más de 30 años, pero los que ya tengan pues, arriba de 25 años a lo mejor puede ser atractivo también, ¿sí? Fíjate, algo bien importante, tenemos por ahí un subejercicio, es decir, dinero del gasto de nómina del capítulo 1000 que no se gastó por ahorros que se hicieron de alguna manera o por falta de contratación en su momento, en donde podemos, por eso empezamos el programa a partir del 2022. Pudimos haberlo empezado en el 2023, pero actualmente tenemos ese subejercicio. Y esas plazas por el 2022, las que se vayan a ir, no tenemos problema, no se van a congelar.
¿sí? Las plazas que sí se puede, van a congelar serían las que se vayan para el 2023. Estas plazas del 2023, debemos de congelarlas por el plazo de los meses que está señalado, salvo haya una necesidad y que haya suficiencia presupuestaria, podemos descongelarlas, pero eso es a petición igualmente de la Coordinación General de Innovación Gubernamental, que se le pida a la Hacienda Municipal el descongelamiento de una plaza, si existe un subejercicio también como para poder reemplazar esta plaza. Bueno, pues ahí está parte de esta información y ya lo que pues platicaba el regidor Jorge Juárez, que bueno, pues habría que checar, Milton, también que entre pues en vigor. Así es, y ya con el tiempo veremos cuántos son los que reaccionan, cuántos van a tomar esta propuesta de retiro voluntario y sobre todo qué va a pasar con las plazas. Que es algo de los temas que estaban discutiendo. Pues entonces, mucho. Ahí entonces ya debería de checar esos sindicatos, ¿no? Así es. Eso ya de... Bueno, digo, en este caso, para el que se jubila, pues que si van a contratar base. Gente nueva, si no lo van a contratar, o si alguien va a lo mejor subir de puesto y se va a quedar con eso, ¿no? Habría que... Pues puede ser más bien... Pues que depende... Pues es que siempre ha pasado, ¿no? Que se sube más bien se asciende de puesto y... O se sindicaliza a alguien que no tenía, porque ese es otro de los asuntos, ¿no? Que se comentaba, que es que hay mucha gente que no ha sido sindicalizada y tienen 20, 30 años y nunca ha sido sindicalizada. Pero han tenido su base, ¿no? Pues sí, pero no se han sindicalizado, están todavía pues ahí medios volando, ¿no? Pero bueno, pues bueno, vamos a ver qué pasa con el tiempo y pues vamos a el día de mañana presentarles otros temas que estuvimos platicando con el regidor, que son importantes, ¿no? Muy bien. De hecho, fueron tres temas, así que un tema por día. Perfecto, muy bien. Pues bueno, pues entonces... Vamos al corte. Vamos al corte comercial. Vamos a que te lo corte. No, ¿qué pasó? El programa. Vamos al corte comercial. Vámonos al corte, mejor. Espacio publicitario, mejor. Vámonos. Para no tener malos pensamientos, ¿verdad? Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Continuamos con más de la información. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando. 341-198-0678, nuestra línea de WhatsApp. Llegamos pues a la parte ya, a la recta final casi de este. A la parte chida. A la casi a la parte chida, Milton. Casi. Todavía no, todavía cuelga tantito, pero
Ah, poquito. Ok. Bueno, ni modo, cada quien le cuelga lo que tiene. Y bueno, vamos hasta el municipio de Gómez Farías, porque fíjense que están en un programa de lentes gratuitos para vista cansada o para leer, solo para adultos mayores de 65 años en adelante. Así que vamos a ver el mensaje del presidente Néstor de la Cruz, a lo cual nos va a platicar pues detalles de este programa de lentes. Sí, ya me había emocionado. ¿Por qué? Pues para cambiarlo. Ah, pues sí, en Sayula también va a haber. Ah, bueno. Sí. Vámonos a Sayula. Bueno, vamos a ver a Néstor. Digo, a Néstor y de ahí. Hola, ¿qué tal, amigos de Gómez Farías? El día de hoy tenemos una noticia para nuestros adultos mayores de 65 años. Tenemos lentes para vista cansada, totalmente gratis, solamente necesitan acudir. Al Departamento de Asistencia Social con copia de INE y llenar un anexo. Así que el trámite es totalmente rápido y gratuito para que aprovechen esta oportunidad de tener lentes gratuitos. Saludos y les pedimos que hagan el favor de pasar la voz. Bueno, pues ahí está. Ahí está la información de los lentes para quien necesite, que sus, o lleven a sus papás o sus abuelitos para que les entreguen sus lentes gratuitos, porque es importante pues tener buena vista, ¿no? Así es, Milton. Y bueno, vamos con otra información del mismo municipio de Gómez Farías, donde pues siguen con la rehabilitación de la escuela primaria Valentín Gómez Farías, en el cual se encontró, ya lo comentábamos la semana pasada, un nacimiento de agua, lo cual pues la gente ha estado inquieta porque ven que de la escuela está saliendo de repente mucha agua y pues estaba el rumor de que la están tirando, ¿no? Entonces vamos a ver que no, que es un nacimiento de agua y pues de repente sale y pues está. Entonces va una tirando. Cascada ahí o qué, un río. Casi, ¿qué? Casi. Es que de por sí es la zona en que se inunda cuando llueve y saliendo agua. Entonces, para los vecinos de la Gándara Estrada, Milton, pues hay un nacimiento también allá, ¿no? Ajá. Desde que escarbaron, pues. Porque... Hay un nacimiento y una obra parada. Hay olvidada. Bueno, detenida, para que no se escuche mal, para que no se escuche okay. Feo. Okay. Bueno, vamos a ver. Pero entonces no sé qué... el video. Bueno, vamos a ver el video. Sí. Mejor. De que traemos un manto ahí de agua de nacimiento, entonces nosotros tuvimos que hacer un cárcamo para poder sacar el agua, para que no tenga que trabajar lo que es la construcción de la parte de los baños de la escuela. Bueno, pues nos dimos cuenta porque es bastante el chorro que hay y no hay tubería que pase y que cruce por aquí, entonces por eso nosotros optamos en que es un nacimiento de agua nada más. Que no pasa tubería por este lado donde hicimos las instalaciones, o sea, no hay nada. Vinieron personas a hacer una prueba para ver si era agua nacida o era agua de agua potable, pero el agua potable de antemano sabemos que viene filtrada y viene clorada. Se hizo una prueba en la llave de aquí de la escuela donde salió con cloro el agua, pero hicimos la prueba de aquí del pozo donde hicimos la excavación nosotros, del agua nacida, y esa salió negativa, entonces esto es un agua nacida nada más. Bueno, pues ahí está, Milton. Entonces, para dejarlo claro, es un nacimiento de agua. Así es. Ya que ya quedó la explicación, así que... Ya, si empiezan a salir pececitos o algo, pues ya. Ya. Que entonces, pongan una fuente. Ay, ahora sí va a estar más preocupado. Para que quiten la escuela por un pozo de agua. Pues casi, casi. Pues sí, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Y pues ya, se acabó. Che.
Pues sí. Ya llegó la hora más chida. Nada más estoy viendo porque se me resbaló el codo. Ojalá, porque que afloje ese codo, porque está tremendo. Sí. Bueno, señores, pues hemos llegado al final de este espacio de información. Agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Muchísimas gracias. Oigan, una de las novedades, y aprovechando que, bueno, pues también el día de ayer se llevó a cabo la inauguración, Milton, de esta pues esta feria de la ciencia y la tecnología, pues también nosotros estamos innovando, Milton, porque pues próximamente vamos ya a tratar de sacar la transmisión de este noticiero a través de nuestros canales de YouTube, para que, bueno, pues ya también YouTube, los seguidores que tenemos, pues también ahí nos puedan estar mirando. Pues yo sí lo subí a YouTube, pero bueno. Ah, bueno, sí. Bueno, es que he repetido el programa, pues, ya. Sí, es como el de ayer, por eso es repetido, ¿no? Sí. Digo, bueno, es la repetición del en vivo. Del en vivo, sí. Ajá. Eso sí. Sí. Muy bien. Sale por ahí despacito de las 9 de la mañana en el canal de Diario del Volcán. Y bueno, pues esperemos ya vernos en vivo. Así es, pues vamos, pues vámonos. Nomás recordarles que Diario del Volcán en su versión impresa ya está en circulación, pues sus revistas y tiendas, kioscos, donde encontrarán esta y mucho más información. Perfecto. Pues no, pues nada, pues vamos. Fuga, porque ahora es martes de promoción en varias partes, hay que ver dónde. Ok. Para ir a desayunar. Pues sí, vámonos, señores, o comer también. También. Sí, pues. Vámonos entonces, sí, nos vemos el día de mañana, 8 de la mañana.